Tengo sobre 5 horas para terminar mi precinto. Espero terminar con él el día de hoy, hasta las 8 de la noche. ¿Y le dejamos este material? No a la proposición 6, por favor, ya que la proposición 6 pasaría a perjudicar a nuestros jóvenes. And our work is focused on people who rarely vote, or people who actually maybe don't have the right to vote yet, right, or who haven't become registered, and really making them feel like they're a part of society and that they kind of feel their own power and kind of reclaim that power. And that's very different from, I think, traditional electoral work, in that it's usually just about winning or losing. It's a very canned message, and it's usually focused on people who already vote. Most of the time. Una campaña de concientización y motivación a los latinos que tienen el privilegio de votar para que su voz sea escuchada a través de su sufragio y que lo hagan también en nombre de todos aquellos inmigrantes que no tienen esa misma oportunidad. Vote, porque el voto es nuestro poder. Con ese lema inició en el Valle de San Fernando la campaña Voces de Inmigrantes 2008, encabezada por líderes comunitarios, políticos y religiosos, con el propósito de incitar a los ciudadanos registrados de origen latino a ejercer su derecho al voto este próximo 4 de noviembre. Estamos aquí para incrementar el voto latino, para demostrarle a todo el mundo que el voto latino aquí en el Valle de San Fernando es sumamente importante. La organización CHIRLA, con la ayuda de decenas de voluntarios que irán de puerta en puerta, planea contactar a cerca de 9,000 votantes en los valles de San Fernando, San Gabriel y en la ciudad de Los Ángeles a partir de hoy para concientizarlos sobre el voto del inmigrante y remarcar el poder de las familias inmigrantes en California.